Hello, hello. Hi, Kenya. ¿Cómo estamos? It's been Ronald. Hi, teacher. I'm great. You're great. Excellent. How's the weather? How's the weather? It's raining. Really, it's Yes. raining right now. Yes, San Martin. Is it hot or is it cold? It's cold. Oh, it's cold. Night, teacher. Good night to you, okay? Ronald, muy bien, Ronald, gracias por Good night, teacher. informarnos. Hi, Salvador, qué elegante, qué elegancia la de Francia. Yes, sir? You're coming from work. Yes. Yes, very good job. Y los demás, ya no encienden la cámara, digan, hi, teacher. Ah, Patty, hi, Patty, ya tenemos a Patty de regreso. Hello. Bien, clase, el tema que veíamos ayer, ¿cuál era? Do you remember about the topic that we were having yesterday? What time is it? What time is it? In English, we have two different ways in order to say the time. Dos formas diferentes de expresar el tiempo. And because of time, no pudimos terminar ayer con este tema. So, let me take you to the platform so we can finish with this topic. Ya tengo a 11. Okay, estamos bien. Empecemos ya para no perder ni un minuto. If we go to the platform, there we are going to find this video. Nos quedamos en esta parte específicamente. Let me see. In here. Expresiones de tiempo, time expressions. Now I would like to go over some time expressions. Okay, listen. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. A.M. Okay, so if I ask you from what time to what time, we can use the expression morning. ¿De qué hora a qué horas? Puedes usar esta expresión in the morning. What is your opinion? My opinion, okay. 6 a.m. From 5 a.m. to 11. Oh, very good job. From 5 to 11 a.m. So I can easily say it's 5 a.m., it's 6 a.m., it's 7 a.m., it's 8 a.m., it's 9 a.m., it's 10 a.m., and it's 11 a.m. In the morning, en la mañana. Así que si yo quiero ocupar a.m., sería mi primera forma de expresar el tiempo. Or I can say, it's 5 in the morning, it's 6 in the morning. It's 11 in the morning. Noon. ¿Qué horas abarca esta expresión noon? What is your opinion? 12. And 6. 12. Okay, let me tell you. Abarca 12. Únicamente esta hora. 12. And that's it. 12 noon. Es no con mediodía. One noon, yes. Mediodía. Incluso, ¿saben? Do you know? Si ya fueran las 12 y 5, 12, 10, 12, 30. Ahí digo 12. Afternoon. P.M. Ahí es P.M. 12 del mediodía. Noon, mediodía. So, we say 12 p.m. or you can say 12 noon. So what do we have afternoon? Miren, la expresión me lo dice. After, después. After
noon. Noon. Después del mediodía, afternoon. Afternoon. So, from what time to what time I can use the expression in the afternoon? From 1 p.m. 1 p.m. to 6 p.m. Okay, from 6 p.m. There we go. From 5 to 6 p.m. I can say it's 1 p.m. It's 2 p.m. 3 p.m. 3 p.m. It's 4 p.m. It's 5 p.m. or it's 6 p.m. Or I can say it's 1 in the afternoon, it's 6 in the afternoon, and so on. If you are curious, cuando entramos a la clase, ¿cómo lo saludo yo? Good night class or good evening? ¿Qué expresión ocupo? Good evening. Why? ¿Por qué le digo good evening and not good night? Because good night is for greeting. Not really, no. Tiene que ver con tiempo también. Porque va llegando. Porque es muy temprano. 9 p.m. Ok, entonces, ¿cuándo ocupo evening? From... 5 to 9. Not really. From 7. Ya tenemos las 6 en la categoría anterior. Entonces, from 7 to 9. Alrededor, yo diría que sí, de las 10. Yeah. Porque las 11 de la noche es más cercana a la medianoche o a la noche. ¿Qué piensan ustedes? Medianoche. Ya, medianoche. Entonces, ya está más cercana a la medianoche. 7 to 10. Algunos incluso la usan de 7 a 9, la expresión. Y es aceptable también hasta las 10. It means that you can say it's 7 p.m., it's 8 p.m., it's 9 p.m., or it's 10 p.m. O podemos decir, my English class is, or it's at 7 in the evening. Podemos usar la expresión también. Let's continue. At night. Entonces, at night, ¿qué horas podría ocupar at night? Si ustedes gustan, podemos incluir de las 10. 10 to 11. ¿Y a las 11 qué? 11. 59. 59. I see 59. PM, también es PM. I can say it's 10 p.m., it's 11 p.m., it's 11:59 p.m. O puedo decir it's 10 at night, aunque no es tan común usarlo, pero se puede. It's 11 at night. And midnight. ¿Qué horas tenemos en midnight? 12 p.m. 12. Up to. Hasta. Teacher, I got a question. Hay una regla o algo que se utiliza at night. No se puede decir in the night. Sí, sí, ya lo voy a explicar. Sí, claro que hay una regla. Muy bien. ¿De las 12 hasta qué horas utilizarían midnight? La madrugada. 5 a.m. Miren la primera categoría que va desde las 5 de la mañana. Entonces, ¿qué horas nos hacen falta? 4 a.m. Ahí está la respuesta. A.m. Ahí está, muy bien. 12 midnight. Pero la expresión midnight, medianoche, se ocupa con esta, 12. Lo mismo que noon, se ocupa con las 12. Entonces, si tengo la 1, las 2, las 3 y las 4, mejor ocupar esta expresión. It's 1 a.m., it's
2 a.m., it's 3 a.m., it's 4 a.m. O le puedo incluir incluso, it's 1 midnight, aunque sí. Lo más común es escuchar eso, 12 midnight, que solo para las 12 se ocupa la expresión midnight. Reglas para utilizar in, in and in. Sí, claro, no podemos cambiar. Ya hay preposiciones establecidas. Estas palabras iniciales son preposiciones de tiempo. In the morning, in the afternoon, in the evening. Y aquí me hace falta noon. Con noon voy a ocupar at. ¿Y a qué otra le falta a la última? Midnight. También at. In the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight. Ya son preposiciones fijas, establecidas y que no pueden cambiar, ¿ok? Así que copienlas así. Copy okay. This information, please. Le doy un minuto antes de borrar. Screenshot. Yo sé que ya no ven los screenshots. Su cuaderno es más fácil de ver. Questions. What time is your English class? What time is your English class? It is 8 o'clock to 9 o'clock. Okay, one more time. Vamos a la respuesta completa. What time is your English class? My English class. Okay. In the my English class. 8 o'clock p.m. Okay, demos respuesta completa. Muy bien. My English class. It's eight o'clock p.m. Podemos decir 8 p.m. y evitar decir o'clock, ¿ok? It's at 8 p.m. ¿Ok? Porque es una hora exacta. Pero ¿qué si yo les pregunto? What time do you eat breakfast? 5 a.m. My breakfast is at 8 o'clock. No cabe. Aquí la voy a poner. I eat breakfast. What time do you eat your breakfast? My breakfast is at 5 a.m. My breakfast. It's pero espera que. Ajá. A.m. 6 a.m. 5 a.m. Somos tan puntuales que a las 5 en punto, ni un minuto antes, ni uno después lo comemos. No, ¿verdad? Entonces, ahí yo voy a ocupar la expresión, I eat my breakfast around, alrededor, around 5 a.m. Si yo no estoy segura de que una hora es exacta, ocupo esta expresión. Alrededor, around the world. I don't eat my breakfast at 5 a.m. I can all the day. Pero somos exactitos, 5 en punto. Ok, empieza a comer. Entonces por eso decimos alrededor de las 5, porque puede ser que inicie a comer a las 5:10, 5:15, pero todavía son las 5. Así que por eso ocupo around, pero esta sí es exacta, una hora que no cambia. My English class is at 8 p.m. A eso voy. Cuando no demos una hora que no es exacta, ocupemos esta expresión alrededor de las. Teacher, yo tengo duda respecto al at. Ok. Siempre hay que poner, por ejemplo, el ejemplo que se ha dado, my English class is at, para decir la hora. Sí, siempre at. At nos indica
es una preposición de tiempo y también puede ser de lugar. Pero para expresar tiempo, siempre iniciamos con at. Ah, ok. At 8:01. Otra expresión que igual nos sirve para decir el tiempo es esta. It. Siempre va. It's 8:01. Y aquí sería is at. No sería it is. Oh, sí, lo podemos incluir. Ah, ok. Thank you, thank you. En la primera es... Es a las 8:01. Y en la segunda, son las 8:01. ¿Ya vieron la diferencia? ¿A qué horas es tu clase de inglés? Es a las 8:01. ¿Qué hora es? Son las 8:01. Esta palabrita me le cambia el significado. Ok, let's continue with the exercises. Otra pregunta, what time, digamos que van a ir al supermarket o que van al supermercado usualmente. What time do you go to the supermarket? I'm going to supermarket at 9 o'clock. Pero será, vuelvo a repetir, somos puntuales y a las 9 en punto me voy a ir. Around. Ok, no. Dos opciones. Puedo decir alrededor de las 9, digamos que van en la mañana. Let's say that you go in the morning. Y si no, tengo una hora específica. Puedo decir in the morning. Miren, porque in the morning abarcaría desde las 5 hasta las 11. Si fuera noche, at night. Ah, ok. Pero no necesito dar una hora específica, sino una categoría o una expresión de tiempo que abarca ese grupito de horas. No sé si me doy a entender. Yes. Yes. Ajá. ¿A qué horas van gimnasio? I go in the morning, si no tengo una hora específica para ir. What time do you have a nap? ¿A qué horas tienen su siesta? Oh, in the afternoon, si no tengo una hora específica. Pero si tengo algo específico, soy específica. Tell me, Jorge. Y puede servir también estas expresiones como para decir ¿a qué horas terminará la fiesta, por ejemplo? Muy bien, no estamos seguros de qué hora va a terminar. Y podemos decir el qué. What time is the party going to finish? ¿A qué hora va a terminar? Su mamá les está llamando. ¿A qué hora vas a volver a la casa? Ah, no, no tengo una hora específica. ¿Qué podríamos decir? Tomorrow, ok. Come on, tomorrow. Pobres mamás. Come on, class. Tomorrow in the morning. Tomorrow at noon. Maybe in 3 days. Maybe in 3 days. Ah, no estoy siendo específica con una hora. Ocupo una time expression, una expresión de tiempo, porque no sé una hora específica. ¿Ok? Pero ¿y si sabemos la hora? Claro, si saben la hora, soy específica. At 5 a.m., I promise, te prometo, mamá, a las 5 a.m. ¿Ok? At 5 a.m., ¿ok? Soy específica. Ok. Y si no, around 5 a.m., alrededor de las 5. Si no sé los minutos exactos. Questions, preguntas. ¿No? ¿Podemos continuar entonces? Yes. Porque voy a borrar. I'm going to erase this one. Bueno, voy a borrar todo esto. I'm sorry. I need to continue. Vamos a ver, what else do we have here? Let's practice this time expressions. Here now. You have some Let's examples. Listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. Mm-hmm. It's noon. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon.
It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered. Okay, so as you may see, you can use different expressions. Podemos ocupar time expressions para decir también la hora o decir la hora exacta. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. Y así, ustedes pueden utilizar cualquier forma para expresar el tiempo. Questions about this. Preguntas sobre este ejercicio. Teacher, ajá, aquí ajá. El uso del, dice, it's noon y está, it's midnight. Muy bien. Pero en lo que usted nos acaba de dar, según me comprendí, donde estaba in the morning, noon, in the afternoon, le colocó el at. Porque ahí el at la diferencia y aquí se utiliza el in it. Vaya, porque at es como una categoría en general. Y aquí estamos siendo específicos. O lo estamos expresando en diferentes palabras. ¿Qué hora es? It's 12 p.m. Son las 12 en punto. O es mediodía. Es mediodía. Pero si yo les pregunto a qué horas vas a hacer tu tarea. Ah, la voy a hacer en la noche, en la tarde, a la medianoche, al mediodía. No estoy siendo específica, ahí digo at noon, at midnight, teacher, at night. Ahí ocupo at, porque es común para que yo esté diciendo en la noche, al mediodía, en la mañana, y no es una hora específica. Pero en este caso, como ahí dice, son las 12 del mediodía, it's. ¿Por qué? Porque es una hora específica. No sé si me di a entender. Teacher, Dalit. Sí, ahorita. Viene siendo como el around, entonces, que estamos practicando alrededor de cuando no hay una, una aproximación. Ah, muy bien. Es como una categoría en general, en la mañana, en la tarde. Pero no estoy siendo específica con una hora exacta. Okay. Ahí ocupo at. Let me check the attendance, tell me. Dalit. Okay, right now. Thank you. Teacher, say Catherine que no se la puede conectar. ¿A dónde? ¿En el chat de qué? WhatsApp. No, WhatsApp. WhatsApp. Okay, yeah, please, porque no he revisado WhatsApp todavía. Estaba viendo antes de esta clase de que tenían algunas consultas de la plataforma, pero en el caso, no sé quién estaba preguntando si les van a dar certificado o no, diploma o no. Y sí, la plataforma muchas veces tira ese comentario, pero don't worry, el diploma les llega a su correo y les tendría que llegar en estos días. Si ustedes ya han finalizado todo, creería que tal vez el viernes o sábado. Sábado les llega a su correo. Ya el primer diploma del principiante 1, ¿ok? Así que sí, todos reciben el diploma. Don't worry. Creo que es lo que alcancé a leer nada más. No sé qué otras consultas tenía. Let me see. Ok, 27, Tuesday 27, Alba Luz Méndez. Present. Excellent. Alexis Giovanni. Present, teacher. Okay, Aleida Samira. Aleida Samira. Ana Vilma. Presente, teacher, disculpe. Who was? ¿Quién fue? Okay, let me check. ¿Quién me dijo present? Disculpe.
Ah, Aleida. ¿Y quién más? No me agarraba el micrófono, disculpe. Muy bien. Y Ana Vilma, muy bien. Present, okay, don't teacher. Worry. Very good job. Ana Yamile. ¡De yo! Present, teacher. Ok. Esvin Arnoldo. Hola, buenas noches. Hi, Esvin. Félix Edgardo. Present, teacher. Excellent. Hilda Esmeralda. Present, teacher. Excellent. Israel de Jesús. Present, teacher. Very good. Jorge Antonio. I am ready. Very good job. Jorge David. Present, teacher. Okay. Julio César. Present, teacher. Excellent. Karina del Carmen. Present, teacher. Very good job. Catherine Elizabeth. Catherine. Okay. Dijo que no va a poder reunir. Muy bien, gracias por ayudarme. Kenia Margarita. Present. Excellent. María Teresa. Present. Ok. Present. Norma Beatriz. Norma. Muy bien. Norma, y ayer estuvo en la clase, Norma. Norma, let me see. Ahí escribió, teacher, al chat del Zoom. Estoy teniendo problemas de conexión, solo estar escuchando. Ok, Norma. Sí, porque veo que ayer también hay ausencia. Muy bien. Oscar Alexander. Present. Very good. Patricia María. Present, teacher. Excellent. Ronald Roberto, ahí está. Muy bien. Present. Muy bien, gracias, Ronald. Ruth Noemí. Present, teacher. Ok. Salvador Galdames. Present, teacher. Ok. Sandra Guadalupe. Present. Excellent. Silvia Carolina. Present, teacher. Very good job. Sonia Guadalupe. Present, teacher. And Susana Margarita. Very good. Gracias, Sonia. Present. Muy bien. Ahí estamos. Solo me hace falta Catherine. Muy bien. Okay, just give me a second. Deme un segundito. What time is it, partners? Is the time of relief? 8:30. Is the time of the relief? Back, ya volví. I just needed to have some water. I'm sorry. Good night. Good night. Bye. Hoy sí ya lista para continuar. Solo me faltaba un poco de agua. Ok, as you may see, si se van a la platform, there we have an exercise that it's about the time. ¿Y qué necesitaban hacer? Mirar los relojes, take a look at the clocks that we have there, and select. Select the two possible correct answers. In my case, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a responder este ejercicio. Probablemente ya la mayoría lo hizo. Yeah. Pero vamos a revisarlo nuevamente. 5.4. 5.4. This is the exercise that we are going to review right now. Okay. 5.4. Aquí vamos. Section number 5. Exercise 5.4. Okay, what are you going to do? You are going to
take a look at the clocks that we have there, and some of you are going to help me. Algunos me van a ayudar a responder. Los demás pueden ir verificando si les quedó igual, si hay algo que corregir o si necesitan completarlo en este momento, hagámoslo, ¿ok? Let's take advantage of time. Si es que carga, ahí va. 5.4. Okay, here we go. Number one, I have the example here and it's asking what time is it? Y si ven el reloj, ¿qué hora es? We can say it's 20 after 2 or we can also say it's 2:20. Number two, let me pick some volunteers. Sandra Guadalupe. Number two is for you. Look at the clock and then tell me the two possible answers. Las dos posibles respuestas. Go, please. It's 10:07. This one, or ¿qué otra forma podemos leerlo? It's 6:50. It's 6:50. Vaya, vamos a ver el después. Está. Very good job. Kenya, continue, please. It's 8:45. It's 8:45. This one. Or it's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Okay. Susana Margarita, continue. Thank you for being a volunteer. Number four is for you. It's 5 past 11. It's 5 past 11 and? It's 11:05. 11:05. Dos formas de decir la hora. Muy bien. And we have number five. I'm going to pick a quien elijo. Alba. Alba Luz. This is for you. It's 3:15. It's a quarter past 3. Or it's a quarter past 3. Very good job. Number 6, Alexis Giovanni. This is for you. What time is it? La cuatro sería number 6. It's 6:23. Or y la otra sería are you sure it's 6:23? ¿Será las 6 o las 4? ¿Qué podemos ver? Las 4. Ah, miren la hora. Que nos está indicando es esta, las 4. 4:30. Ok, podemos hacer algún cambio, no hay problema. You can make a change. Sí, sí, sí. Very good job. Vamos otra vez. Try it again. What time is it? It's 4:20. Yes. Okay. No. Or it's 4:30. La primera también. It's 4:30. No le ayuden. Él pueda. I know he can do it. ¿Qué otra forma decimos son las 4:30? It's 4:30. Half. ¿Y qué significaba esto? Half, clase, half. What is that? Media hora. Media hora, exacto. Media hora.
Vamos a ver cómo nos fue en este ejercicio. Let me see. Y muy bien, 20 out of 20, 20 de 20. Si no lo han completado, les vuelvo a poner acá los ejercicios. ¿Les quedó así o tuvieron que hacer algún cambio? ¿Sí está no, claro? Science. Was good, the same. Fue lo mismo. Okay. So in number two we have it's 10 to 7, it's 6:50. In number three we have it's 8:45, it's a quarter to 9. In clock number four we have it's 5 past 11, it's 11:05. In clock number five we have it's 3:15, it's a quarter past 3. Last one, clock number six, we have it's 4:30, it's 4:30. Y así nos quedaba nuestro reloj. Okay, let's continue. Ahí está el ejercicio 5.4. Now, if you continue in the platform, you are going to find this exercise, exercise 5.6. This is all about pronunciation. Tiene que ver con pronunciación, rising and falling intonation. En inglés, vamos a tener bastante esas dos categorías. Miren, entonación que sube, rise, viene del verbo rise, levantar, que va para arriba, rising, rising. Y tenemos este otro, otra categoría, que viene del verbo fall, falling, falling, rising intonation, falling intonation. And here we have some examples. Veamos qué nos dice el video. Here we go. Hi everyone. In this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other, due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, let's go back to the examples. We have four different examples. Okay. Notice the intonation. Lo que nos decía, la intonation, la entonación, nos va a servir muchas veces para identificar el significado de lo que me están preguntando, porque pueden ser preguntas bien similares. ¿Cómo distingo si mi entonación
será creciente, o sea que va para arriba, o si es decreciente, va para abajo. It's very easy. Hay dos formas. Cuando es doble question, es falling. Muy bien. Y cuando es con el verbo to be, es rising intonation. Es la forma más fácil de saber cómo leer una pregunta. ¿Cuál es el verbo to be, class? Verb to be. ¿Cuáles son las formas? Is, are. Even, you know, saben que incluso es bien, no es tan común encontrar preguntas con am. Porque es como que yo mismo me estoy preguntando. I question myself. I'm questioning myself. Am I late? ¿Estoy tarde? Am I happy? ¿Estoy feliz? Es como me cuestiono. Sí se puede, claro que podemos hacerlo, pero no es tan común. Hablando uno solo. Yo hablando con mí mismo. En el espejo. Me dije a mí mismo. Okay. Así que... Am I handsome? Am I beautiful? Depende, ¿ok? Claro que podemos cuestionar. Y el otro grupo, intonation, falling intonation, siempre va a ser con las WH words or WH questions. Pongamos otro ejemplo con WH words. Miren esa. Home. Where are you from? Where are you from? Otra WH era. Otra que hemos... Otra. Where, how many? What? How many? How many? How many what? Pongamos eso. How many students? Ok, ya voy a poner eso. How much time do you have? ¿Cuánto tiempo tienes? Ah, solo tengo 10 minutos. Vamos. 10 minutes, please. 10 minutes. How many students? Got to sleep. Are there in the class? ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? Y así podemos poner muchos ejemplos. 28. I guess 27 or 28, I guess. 26. Uh-huh. Every time that you see a WH word, una pregunta que inicie con una WH word, o pongámosle la categoría WH questions, ¿qué va a pasar? La entonación siempre va a ser falling intonation. Y si vemos con el verbo to be, ¿qué va a pasar? Va a ser rising intonation. Muy bien. Falling intonation. Rising intonation. No necesitaría incluso escuchar, sino con solo leerlas, sé cómo las debo pronunciar. Is she getting up? Are they sleeping? Am I late? Are you listening to music? Are you practicing your English? Con las WH. What's she doing? What are they doing? Where are you from? How much time do you have? How many students are there in the class? What time is it? Baja la entonación en la última palabra, que sería doing, from, have, class. Y aquí sube la entonación en up, sleeping, late. Okay. Let's practice. Practiquemos con Ana Vilma. Vamos con el primer grupo, Ana Vilma. Please. Esas tres. Practice. Is she getting up? Okay. Repitamos, Ana Vilma. Getting up. Is she getting up? Repita, don't worry.
Para esa es la clase, para practicar. Muy bien. Is she getting up? Is she getting up? Muy bien. Vamos con la segunda. Are they sleeping? Muy bien. Excelente. La última. I late. Otra vez, entonación que sube. Am I late? Am I late? Very good job. Muy bien, Ana Vilma. Lo hizo muy bien. Next one. Sigamos con el mismo grupo. Salvador. Salvador, are you there, Salvador? Yes, teacher. Okay, time to practice. Go, please. Y luego va Israel. Go, please, Salvador. Is she getting up? Getting up. Is she getting up? One more time. Is she getting up? Okay. Are they sleeping? Very good. I am late. One more time. Is she get up? No, only the last one. Solo la última. Am I late? Ah, muy bien. Al inicio escuché I am late. Sí. Am I late? Am I late? Am I late? Very good job. Israel, finish please. Otra vez lo mismo. Go please. Hi, teacher. Is she getting up? Okay. Are they sleeping? Excellent. And am I late? Very good job. Muy buena pronunciación. María Teresa, vamos con el segundo grupo. You're going to practice reading these examples. Is María Teresa? Ah, okay. Go, please. What is she do? Okay. Doing. What's doing. She doing? Doing. Very good. Doing. Okay. One more time. What is she doing? Okay. What are they doing? Okay. Where are you from? How much time do you have? How many students are they in the class? How many? How many students? One more time. How many? How many in the class? Are they in the class? How many? How many? Are there in the class? Vamos, repitamos todo. How many students are there in the class? How many students are there in the class? Muy bien. In the class. Pero esta María Teresa, yo la escuché como entonación que sube. Practiquemos otra vez. One more time, please, María Teresa. Where are you from? One more time. Where are you from? Ah, hoy suena diferente. Muy bien. Where are you from? Where are you from? Excelente. Muy bien. Ya ven que ustedes mismos se corrigen. Excelente. Tengo a dos más que practiquen. Silvia y Patty. Silvia y Patty. Go please, girls. What's she doing? Mm-hmm. Continue. What are they doing? Okay. Where are you from? Mm-hmm. How much time do you have? Okay. How many students are there in the class? Very good. Okay, Patty, continue. I don't know if you can. Go, Patty. Medio escuchaba a Patty porque se había entrecortado, perdón. Don't worry. Ok. Si no, uno más. Si se escucha algo cortado, yes. Julio César. ¿No? Ahí ¿cuál está. Es allí? Ese es el grupo que está en el cuadro rojo. What she doing? Okay. What are they doing? Okay. Where are you from? Mm-hmm. How much time do you have? Okay. How many students are there in the class?
the class. Very good job. Now, ya pudimos distinguir los dos grupos. What I want you to do right now, we are going to have the last practice in groups. But first, les pregunto, ¿quiénes pueden compartir pantalla? Necesito a tres que puedan compartir pantalla. Yo okay, es Bin, ¿quién más? Alba también puede. Me sale acá verdecito, estoy en celular. Vaya. Porque vamos a un ejercicio que sí necesito que alguien del grupo comparta pantalla, por eso. Vaya, entonces, Alba, es Bin, uno más. Yo no sé si puedo. Yo creo que puedo. Yo puedo. Vaya. Ahorita. Vale, creo que los agregué a un grupo a cada uno de los que me dijeron yo puedo. What are you going to do? Look, this is what we're going to do. The last exercise. Go to the platform. Váyanse a la plataforma y busquen el 5.6. This is a listening activity. What are you going to do? Notice the intonation and select the correct intonation. Tenemos cuántas preguntas. Let me see, we have seis preguntas. ¿Qué van a hacer ustedes? Identificar si es falling or rising intonation. ¿Qué lección dijo que era, teacher? Sección 5, 5.7. Y aquí está el audio. Lo pueden abrir en otra pestaña y reproducirlo. Aquí está. One. Are you wearing a coat? Okay, entonces de acuerdo al audio van a identificar si es rising intonation o si es falling intonation. Creo que 5 minutos son suficientes porque vamos en grupo, ¿ok? Is it clear what we are going to do? ¿Sí está claro lo que vamos a hacer? Sí. Muy bien. Yes. Vamos a trabajar. Yes. Go class. Sección 5.7 que queda. Go, please. Excellent. Sí, ¿cuánto es 78 menos 10? Ahorita voy a entrar a la plataforma para ver si así se puede compartir. Ah, va, está bien.
Lo alcanzan a ver ahorita. Fíjese que no, pero ahorita lo estoy buscando aquí en la página, aquí en la computadora. También quiero ver a ver si se puede comprar. No, no se escucha el audio. Ah, no sé qué pasó, pero sí estoy compartiendo. Ok, tal vez dejar de compartir y al volver a compartir hay que seleccionar la pestañita que dice compartir audio. Vamos a ver. Dejar de compartir, volver a compartir nuevamente. Porque si no, no se escucha el audio. Onta, bebé. Pantalla. Vamos a ver. Tienen que... Bueno, es que no sé cómo funciona desde teléfono. Compartir audio, ahí dice. Compartir audio. Ahí está, desactivado. Ahí está la paja. Actívelo, camarada. Ok, ahí vamos. ¿Ahí lista? Not really. No. Okay. Nothing. Si no escuchamos, vámonos entonces a la explicación que les di. ¿Qué grupo va a ser Rising Intonation y qué grupo va a pertenecer a las Falling Intonation? Como ya tienen ahí el ejercicio, practiquemos leyéndolas, a ver cómo nos va, ¿ok? Ya vamos a volver al grupo principal. Practice okay. Reading. Bájelo, bájelo ahí, como ahí. Are you question to be is raising verb. Is there to be? Question. Cinco sería. What color is his t-shirt? Y la última sería, are you from... Hey, ahorita que está la teacher, preguntemos cómo se pronuncia. Which one? La cinco, la última number? Palabra, teacher. T-shirt. Shirt. No, no. Shirt. Four. The four. The number four. Miss. It. Miss. Night. Midnight. 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 Mm-hmm. Como con TH al final. A night. Midnight. Midnight. Is it midnight? Is it midnight? Midnight. Sube la entonación. Ok, practice. Quiero escucharlos leyéndolas. Don't worry. ¿Quién sigue? Este, junto hagámoslo para que vea la ticha que practicamos. No, Chele, vos no has practicado. Dele. Este. No te pongas nervioso. Es que ustedes me ponen nervioso. La ticha. Are you work a cop? Francis. ¿Así? ¿Cómo? Muy bien. What you do know? Mm-hmm. Mm-hmm. What thing is it? Okay. It is my knife? No. Don't worry. Ya vamos a repetir. Don't worry. Continue. I just want to listen. Quiero escuchar. What color is... ¿Cómo dijo que pronuncia? Ok, don't worry, no, saben que para eso es la clase, para practicar, que entre todos nos corrijamos y que así estemos seguros de lo que hacemos. La número uno, are you wearing, acuérdense que el verbo es wearing, are you wearing a coat, are you wearing a coat, vamos, es mi.
Are you wearing a coat? Ajá, siguiente. What are you doing? What are you doing What are you doing now? No. Baja la entonación. What are you doing now? Now. Now, very good. Otra vez, repitámosla. What are you doing now? What are you doing now? Muy bien, la tres. What time is it? What time is it? Otra vez, what time is it? Es como que se unan las últimas dos palabras. Is it? Muy bien, otra vez. What time is it? Muy bien. La cuatro. Is it midnight? Is it midnight? Midnight. Midnight. ¿Cómo? Is it midnight? Midnight. Muy bien. Midnight. Oh. La cinco. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Muy bien. No. Sí, teacher. T-shirt. Repitamos otra vez. What color is his? It is. His is. T-shirt. T-shirt. Muy bien. Y la seis. Are you from Thailand? Are you from Thailand? Thailand, very good job. Thailand. Ok, vamos a volver a la sala de la clase. Para eso son estos grupos, para que practiquen, no tengan miedo en equivocarse, ¿ok? Bueno. Mientras más practiquen, mejor lo vamos a hacer, ¿ok? Excelente. Gracias. Vamos a la sala. Los nervios lo traicionaron. No, no se pongan nerviosos, ¿ok? Todos estamos en el mismo nivel, don't worry. Sí. ¿Ya? ¿Pueden ver la imagen? Sí. Sí. Ah, pero ya las contestó, vea. Sí, eso ya las había contestado. Ajá, ya ve, mire, puede ser. Y la siguiente que no, quiero ver. Ahí te comienzan, what are you doing now? Como comienza con WH, es falling. Y la siguiente, what time is it? Es falling. Is it midnight? Es racing. Okay, class. Viene un... Escuchaba algo, saben, muy buena iniciativa. Si no les no entran a una sala, porque a veces por el internet no alcanzan a unirse a una sala. Quédense acá y practiquen. Quiero que todos tengamos la forma de responder de Alba. Si se fijan, ella justifica por qué es esa respuesta. Muy bien, Alba. Porque es una WH word, decía, porque inicia con el verbo to be y así. Vamos a finalizar, revisar para terminar este ejercicio. Ok, vámonos a la forma más rápida. No tenemos tiempo de escuchar el audio, pero los motivos. Escuchen el audio y traten de imitar la pronunciación. ¿Cuáles de estas son con el verbo to be? Díganme el número. One, four, and six. ¿Qué pasa si inicia con el verbo to be? Sería rising or falling. Rising. So it means that number one, number four, and number six van a ser rising. ¿Qué pasa con esta? Number two, inicia con what? Falling. Number three, what? And number five, what? What's that? Falling. ¿Cuánto tiempo me tomó en responder? Ni un minuto. Veamos si sale bien. That's it.
For the teacher. La mayoría somos okay. buenos para la gramática. Pero fíjate que pronunciación no cuesta. Y esa no es gramática, esta es simplemente distinguir cómo voy a pronunciar, ¿saben? Pero no, va a haber un nivel en que ustedes van a saber hacer esto súper fácil. La idea es que entendamos por qué estoy dando esta respuesta, ¿ok? Algo así como, ah, inicia con WH, es que va a ser falling intonation. Inicia con el verbo to be, rising intonation, ¿ok? Y así tenemos que verlo. Don't worry, mañana vamos a practicar muchísimo leer preguntas. ¿Por qué? Porque nuestro tema siguiente es sobre las WH questions. Ahí vamos a practicar el qué, rising or falling intonation. Falling intonation. Así que mañana vamos a continuar, don't worry. Vamos a tratar de finalizar la sección 5 o de revisar por lo menos los ejercicios de la sección 5 mañana. Para que el jueves nos quedemos con el final review, que es el examen, ¿ok? Questions, comments. Si no, vamos teacher, una pregunta que estaba surgiendo en el grupo. Del por qué no estaban completas las barritas de nuestras actividades. Podría si ya completamos los ejercicios. Puede ser que le falte, si uno de estos ejercicios hace falta, digamos me falta el número 2, no me va a dar el resultado final que es 20 de 20. Ah, pero yo ya lo revisé, si me aparece. Pero yo ya revisé todo y todos los tengo completos, los que van de 24, 24, 15, 15, o sea, 100%. Vaya, si quieren, yo los puedo revisar, pero por el tiempo, como ya nos tenemos que ir, pásenme, o voy a revisar el chat a quienes les dio problemas y yo les indico qué ejercicio les hace falta, ¿ok? Voy a revisar ahorita el chat con detenimiento. Y les digo qué ejercicio les hace falta para que lleguen al 100%, ¿ok? Don't worry. Gracias. Muy bien. Puede ser que alguno hace falta y por eso no pone el 100%. Pero yo reviso en el caso de Ruth Noemí y quien más quiera que le revise, ¿ok? Yo le voy a compartir ahí cómo están mis gráficas. Por favor, un screenshot, una captura de pantalla me serviría muchísimo para ayudar. Bueno, okay, gracias. Bien, clase, gracias por participar, por unirse a la clase. Vamos a vernos mañana. Have a good night and see you tomorrow. Good night. Don't forget to practice. Bye bye, class. Have a good night. Bye, take a shower. You too, take a shower. Bye bye. Enjoy me, okay. Bye bye. Mm-hmm.